La justicia orteguista sentenció este martes 10 de mayo a los exdirectivos del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, Michael Healy y Álvaro Vargas. Healy, expresidente de la patronal, fue sentenciado a 13 años de prisión por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional, mientras que Vargas, expresidente de la organización, fue condenado a 9 años de cárcel por el mismo presunto delito. Con las sentencias de estos empresarios, el régimen Ortega y Murillo completó los juicios políticos en contra de más de 40 ciudadanos, detenidos y enjuiciados en las cárceles de El Chipote, en medio del contexto electoral de 2021. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos sesionará este viernes 13 de mayo y se espera que en la agenda se incluya la confiscación de la sede de la organización en Managua por parte del régimen de Ortega y Murillo. El exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Macfields, aseguró en su cuenta de Twitter que Canadá, Estados Unidos, Brasil, Grenada y Barbuda solicitaron abordar el tema, aunque este no ha sido agendado de manera oficial. Por su parte, este martes la Unidad Nacional Azul y Blanco pidió a la presidencia del Consejo Permanente una respuesta severa y ejemplar a la confiscación de la sede diplomática, por lo que sugirieron una reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, presentó este martes 10 de mayo la iniciativa Ley Especial para el Cambio de Régimen de Personas Jurídicas, que pretende que 5 organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua sean trasladadas al régimen mercantil, alegando que realizan actividades comerciales. Las 5 organizaciones son la Asociación Española Nicaragüense, Asociación Club Terraza, Asociación Nejapa Country Club, Country Club de Chinandega y Asociación Centro Ecuestre Cocibolca. Porras argumentó que estas asociaciones realizan actos de comercio que no son compatibles con la nueva definición de organismos sin fines de lucro, que entró en vigencia el pasado 6 de mayo. La iniciativa cancela la personalidad jurídica de esas asociaciones y les da un plazo de 90 días de operación para constituir las asociaciones mercantiles, si así lo determinan los socios. En los primeros 3 meses de 2022, Costa Rica recibió 20.257 solicitudes de refugio de nicaragüenses, 5 veces más que las registradas en el primer trimestre del año pasado, informó a Confidencial la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica. La institución costarricense contabiliza también más de 137.000 solicitudes de refugio de nicas desde 2018, a raíz del estallido sociopolítico que persiste en Nicaragua. El director de SOS Nicaragua Derechos Humanos Costa Rica, Carlos Felipe Hueso, estima que para finales de este año las solicitudes de refugio pueden superar las 80.000, de acuerdo al flujo migratorio presente. Del total de solicitudes de refugio hechas por nicaragüenses desde 2018, solo 3.783 han sido aprobadas, es decir, menos del 3%. Los ataques rusos en el este de Ucrania, especialmente en la región de Lugansk, obligaron este martes a Kiev a cortar un tercio del tránsito de gas ruso hacia Europa, mientras que en la región de Donetsk, las autoridades advertían del riesgo de muerte de miles de ciudadanos en Mariupol para fines de este año. El subjefe general de brigada ucraniano Alexei Gromov señaló que las fuerzas ucranianas han frenado una ofensiva a gran escala de los rusos en la región de Kharkov y Izium, donde recientemente las tropas de Kiev destruyeron un mando ruso. Por su parte, el alcalde de Mariupol, Vadim Bochensko, señaló que para fin de este año más de 100.000 personas pueden morir por enfermedades y condiciones intolerables en la ciudad portuaria.